Cumplir 25 años para el Centro de Atención Psicológica representa crecimiento, solidez, servicio y apoyo a la comunidad en todo lo referido al cuidado de la salud mental. El Centro de Atención Psicológica nace como centro de prácticas para los estudiantes de pregrado de la Universidad Pontificia Bolivariana. Ha representado para nosotros una experiencia importante a nivel de formación, coayudando al programa en la formación de estos estudiantes, y ha representado un crecimiento a nivel de mejorar todas las condiciones de calidad en el tema de habilitación de los servicios, así como en las condiciones de bienestar de los estudiantes que allí realizan su práctica. Es importante que el Centro de Atención Psicológica siga siendo parte de los procesos formativos de los estudiantes del pregrado, porque son 25 años de experiencia en los cuales se ha recogido un saber a propósito de cómo usar el razonamiento clínico en los distintos campos de actuación del psicólogo. Acá hay profesionales que cuentan con experiencia en los distintos lugares en que un psicólogo puede trabajar y de los cuales los estudiantes pueden aprender y formarse con respecto a su experiencia y las problemáticas que enfrentan día a día. El impacto social, cultural e institucional de la línea clínica ha estado enmarcado en dos vías. La primera, escuchar el sufrimiento y los factores de riesgo de las personas que nos visitan. La segunda, a partir de ahí, generar estrategias en pro de la salud mental y generar herramientas para los factores de protección de todas aquellas personas que hacen uso de nuestros servicios, no solamente aquí en la Universidad Pontificia Bolivariana, sino en los diferentes lugares donde tenemos la posibilidad de intervenir, acompañar y escuchar el sufrimiento de las personas. Durante esos 25 años del centro, hemos contribuido desde la línea organizacional educativa por medio de estrategias de formación y acompañamiento en salud mental. En la comunidad UPB, impactamos a través de la preparación para la vida profesional a los estudiantes y a la formación continua. A nivel ciudad, aportamos en proyectos que le permiten a estudiantes tener el empleo para continuar sus estudios. El impacto social, cultural e institucional de la línea social deportiva se ha ido forjando desde las experiencias subjetivas de felicidad. En un inicio con los niños, las niñas y los adolescentes de las escuelas deportivas de la Universidad Pontificia Bolivariana, de ahí logramos expandirnos a los equipos representativos de la universidad y a partir de ahí, a través de nuestra metodología de la psicología en el deporte, ir haciendo alianzas con diferentes clubes e instituciones deportivas de la ciudad con el fin de creer y crear en un talento más humano. La proyección del Centro de Atención Psicológica para los próximos años está concentrada en los servicios especializados. Han sido 25 años de recoger experiencias en formación, desarrollo, intervención psicológica en diferentes actores y comunidades que hoy nos permiten contar con la posibilidad de servicios especializados a diferentes comunidades, equipos de trabajo con diversas metodologías de intervención y participación. Ser parte del equipo CAT para mí ha significado una experiencia llena de aprendizajes, ya que me ha permitido nutrirme de la diversidad de los compañeros con los cuales he tenido la oportunidad de trabajar, que también me han aportado mucho a nivel personal. Para mí, hacer parte del equipo CAP ha representado la oportunidad de ejercer lo clínico desde los diferentes ámbitos de la psicología y también la oportunidad de aprender de diferentes personas con diversos pensamientos y diferentes posturas. Para mí, ser parte del CAP ha significado desarrollo personal, creatividad y mucho compromiso conmigo misma.